están? Bienvenidos a mi canal, muchas gracias por estar aquí. Hoy me vine a la tienda de Dollar Tree para compartirles las decoraciones que tiene la tienda, porque la verdad es que me parecen muy bonitas y también muy económicas. Digo económicas porque acuérdense que Dollar Tree maneja toda el área de $1.25 y aparte el área de Dollar Tree Plus, que cuesta $3 y $5. Así que pues bueno, vamos a comenzar por esta área y lo primero que estoy viendo son estas calabazas que son como de acero galvanizado. Están muy bonitas y su precio es de $5. Y miren, acá está otra de color naranja con la palabra Blessed, también está muy bonita. Por aquí también estoy viendo este letrero que dice Gather, como para colgarse en la puerta, tiene colgados esos girasoles. Y acá arriba está otro de color gris que a mí en lo personal me gusta más. Dice Harvest, déjenmelo bajo para verlo bien. Estos son de $3, se me hacen muy muy económicos. Y miren, también trae esas calabacitas ahí colgando, que se mira muy bonito, me encantó este color gris. Y por tan solo $3 se me hace súper súper económico. Por aquí también estoy viendo esta corona con estas ramas verdes y ese girasol blanco con la calabacita blanca. Se mira muy bonito. Y bueno, pues su precio también es de $5. Por acá están otras con colores más otoñales, también de $5. Y pues de este lado están estos pizarrones que a mí en lo personal me encantan. Miren, este es como para el área del café. Y este otro con calabazas. Están muy bonitos, también los puedes poner en tu porche, los puedes poner en tu entrada. En una variedad de lugares que se pueden poner estos pizarrones para decorar. Están súper, súper bonitos y por tan solo $5. Y miren, por acá está esta guirnalda de hojas de otoño con luces, como para ponerla en la puerta o en la chimenea. Aunque yo no tengo chimenea, que me encantaría, pero pues si tú tienes, también es una buena opción. Y miren, por aquí también están estos jarrones en acero galvanizado. Y su precio también de $5. Por aquí está esta calabacita como de tela tipo suéter, está muy bonita. Por acá tenemos más calabazas en esa caja. Miren, esta otra también de suéter en color como cafecito. Y también esas son de $3. Por aquí están estos espantapájaros que son también como una tipo corona para la puerta, también de $3. Por aquí está esta guirnalda que es de calabacitas en tela velvet como de terciopelo, está muy bonita. Déjenme ver estas calabazas de abajo, miren esta otra que es como de tela también. Y pues ahí por ahí alcanzo a ver otro tipo de calabazas. Déjenme buscar, miren este cuadro. O esta cajita que dice Hello Fall y trae otras leyendas, Gather, y también trae Blessed y varias palabras alrededor. Se me hace muy cute. Miren, por acá está otra de color naranja, también se me hace muy bonita, ya la saqué para verla mejor. También con esas letras de diferentes tipos de palabras y por tan solo $3. Y pues estas son de craft para hacer manualidades. Miren esta otra en color gris velvet, también está muy bonita. Y miren estas linternas, qué bonita. Déjenme la saco de ahí para verla mejor. Miren, tiene esas hojas de otoño y la vela adentro. Y pues también solo cuesta $5. Creo que está súper, súper económica. Y miren esta calabaza con lentejuelas, muy bonita para aquellas que les gusta el glam. Y por tan solo $5 también. Y miren, aquí estoy viendo esta guirnalda que es de hojas de magnolia, como en colores naranjita, verde, café, rojo quemado. Esos colores bien otoñales, muy bonitos. Trae berries también como cafecitas. La estuve tratando de sacar para ver si podía extenderla para que apreciaran bien las hojas, porque la verdad está muy bonita. Y por tan solo $5 también trae esas piñas. Y bueno, pues por acá estoy viendo estas calabazas que son como rústicas, ahí como de cajita de madera, que están súper bonitas.
Me encanta este color así naranjita quemado y también el otro que es como color verde o azulita. Yo la miro verde, no sé ustedes de qué color la ven. Y por tan solo $5 creo que es un buen precio. Están muy bonitas. ¿Ustedes qué opinan de lo que estamos viendo aquí en el área de Dollar Tree Plus? Déjenmelo saber en comentarios que yo los voy a estar leyendo todos. Y miren, por acá están estas otras calabazas que son como tipo cuadrito, pero en forma de calabaza. Con esa palabra Gather en galvanizado, está muy bonita. Y miren estos letreros, están súper, súper bonitos. Y miren, es como de acero o de metal con la palabra Welcome en ese color otoñal. Y por la parte de atrás trae otra palabra, o sea que es de dos vistas. Déjenme voltearlo para verlo bien. Dice Hello Fall, hola otoño. Qué bonita está, me gusta, me gusta. Así que lo voy a poner en el carrito para llevármelo porque la verdad es que me gustó mucho. Y por acá está otro con la palabra Blessed. Y por la parte de atrás dice Gather en blanco y negro. Está muy bonito también. Y pues también me lo llevo porque tan solo cuestan $3. Porque mira, aparte de que está muy económico, su precio es de muy buena calidad. Así que se me hace muy buena compra. Y luego de doble vista, no, la verdad es que estoy encantada con ellos. Y bueno, por acá estoy viendo esta corona también de hojas de eucalipto. Miren qué bonita. ¿Se acuerdan que vimos unas en Hobby Lobby? Y también vimos en unas en Walmart. Y también les dije que aquí en Dollar Tree estaban por $5. Y si ustedes no vieron esos videos, el de Hobby Lobby y el de Walmart, pues los invito a que los vean para que también hagan sus comparaciones y vean las decoraciones que tienen cada una de esas tiendas. Por ejemplo, esta corona que allá la vimos más cara y pues aquí está más barata. Por acá está otra calabaza, pero está en color dorado con la palabra Boo. Su precio es de $5. Está muy bonita. Y también la tienen en color negro. Miren qué bonita está. Y miren, por acá estoy viendo este cuadrito en metal también, que es como del juego del letrero de Welcome, que se me hace también muy bonito. Por aquí están estos otros letreritos. Tenemos acá también la famosa camionetita en blanco, verde y también creo que hay en rojo por abajo, creo que las vi. Sí, miren, están acá escondidas mero atrás. Miren qué bonita está. Y por tan solo $5 creo que están súper baratas. Aparte son de metal. Y pues ya sabemos que el metal pues dura más. Y miren, aquí también está esta calabaza doble. También es de metal. Y su precio es también de $5. Y se me hace muy bonita. Y es como para ponerla en el porche, en el jardín, enterrado ahí en la tierra. Por eso trae las estaquitas. Se me hace muy económica también. Y miren, acá está esta otra en color blanco. También está muy bonita. ¿Cuál les gusta más, la naranja o la color blanco? A mí la verdad me gustan las dos. No sabría cuál escoger, la verdad. Miren, por aquí están estos espantapájaros. La verdad es que también están muy, muy bien. Son grandes y pues por $5 creo que es un excelente precio. Estos pues los podemos poner afuera, en el jardín también. Y pues yo creo que es un excelente precio, $5 por ellos. Y bueno, aquí al ladito están estas calabazas. Estas están como en un tono naranja metálico, o sea, como brilloso. Y su precio también es de $5. Y miren, acá está esta otra que es como de un color verdecito, como verde limón metálico. Y miren esta otra calabaza, qué bonita. Su precio es de $3. Me hace muy bonita con esas letras en tercera dimensión y con esa para colgar con las perlitas de madera. Qué bonitas están. Está la de color gris con esas letras en color naranja que con la palabra Welcome. Creo que están demasiado bonitas, se me hacen de excelente calidad y por tan solo $3. La verdad es que sí vale la pena comprarlas. Y bueno, pues estas son las decoraciones que encontré en la tienda de Dollar Tree en el área Plus. Ahora vámonos a ver las decoraciones que cuestan $1.25. Me gustaba más cuando costaban $1. Y como que era más fácil y divertido decir todo por $1.
pero pues ahora cuesta $1.25. Como quiera, vale la pena comprarlas y fíjense que tiene decoraciones muy bonitas. Ahorita las vamos a ver. Pero antes de continuar, quiero pedirte que por favor me regales tu like. Y si aún no te has suscrito al canal, por favor suscríbete también y comparte este video para que pueda llegarle a más personas que les guste este tipo de contenido. Y pues también aprovecho para agradecerte porque aún sigues aquí viendo mi video. También quiero agradecerte tu apoyo, tus comentarios que a veces me dejas, muy bonitos. Fíjate que cuando uno nos dejan esos comentarios, lo hacen a uno muy feliz y lo motivan también a seguir creando contenido y a seguir haciendo este tipo de videos. Y bueno, pues vamos a continuar. Por aquí me encontré estos contenedores que están pero bien bonitos. Yo ya tengo unos del año pasado, pero creo que eran más pequeños. Miren, hay en naranja y en color blanco. Y me gustan mucho porque son muy funcionales, les puedes poner muchísimas cosas. También me encontré estos portavela de calabaza, también en color naranja, blanco y color como verdecito. Miren este, qué bonito. La verdad es que me gustaron muchísimo. Yo creo que me los voy a llevar a mi casa. También por aquí encontré este cuadrito. Ay, que me anda cayendo. Con esas perlitas de madera, está bien bonito. Estas calabazas que también son de perlitas de madera. Estas hojas de otoño en naranja también como metálico. Están muy bonitas. Por acá estoy viendo esta calabaza blanca también de perlitas de madera. Qué bonita está. Y en la parte de abajo del estante están estos cuadritos. Miren qué bonito este de Buffalo Chic negro con blanco. Por acá abajo está otro que dice Happy Fall. Ay, qué bonito está también. Miren estos que tienen la palabra Gather. Qué bonitos están con esas hojitas de otoño. Y por $1.25 creo que valen la pena. Se me hacen muy bonitos y de buena calidad también. Acá encontré este otro con la palabra home y esas calabazas, qué bonito está. Estas calabazas en Buffalo Chic naranja con blanco y por aquí también está una azul con blanco para aquellas que están decorando de este color que es también de temporada. Pues bueno, ahí están estas. Y miren estos como sobrecitos o como cartita, qué bonitos están, se me hacen de muy buena calidad. Es de acero galvanizado. Y pues por $1.25 está súper barato. Por aquí también están estos ganchos para la corona de color naranja. Yo estuve comprando también ese y también me estuve llevando la de la cartita. Esos también me los... Y miren, por aquí hay estos en como en tipo piel. También se ven muy bonitos, son como ornamentos. Por acá están también estos cuadros que en lo personal me gustaron mucho con esa calabaza también de acero galvanizado. Y es que cuando tienen estos materiales la verdad es que se ven de mejor calidad. Esta calabaza también es de acero, es de metal, así que pues es de mejor calidad desde mi punto de vista. También están estos adornitos que son una taza donde dice yo soy Fall y acá tenemos un vasito como un termo. Y miren estos contenedores. Son como de cerámica, están bien bonitos. Acá tenemos más calabazas. La verdad es que sí, hay cosas muy bonitas y de muy buena calidad para $1.25. Y también lo del área plus se me hace muy bien, de $3 y $5. Porque se me hace que están de muy buena calidad y aparte muy bonitas.
Y pues bueno, hemos llegado a la parte final de este video. Gracias por quedarte hasta el final. Déjame saber en comentarios si quieres que te haga un video mostrándote todas las decoraciones de Halloween, lo que tienen de nuevo las tiendas. Pues déjamelo saber en comentarios. También no te pierdas el siguiente video con las compras que tengo de otoño. Ya tengo preparada la mesa para mostrarte todo lo que compré para decorar en esta temporada de otoño. Y bueno, nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Bye.